Hola, ¿cómo están todos? Linda noche. Ay, llegué safe. ¿Qué se creen? Que ya está el tráfico de la Navidad encima. ¡Qué barbaridad! Estamos ya a menos de un mes. Y estaba escuchando las estadísticas de las personas que se deprimen en estas épocas. Y bueno, es que si uno le suma, son tantas cosas, el tráfico, los gastos, el cierre de año, la revisión de los propósitos, si los lograste, no los lograste, que con quién pasas la Navidad tú, con quién yo, en fin, tantas, pues tantas cosas, ¿no? Tantas cuestiones que tenemos que resolver en este cierre de año. Y pensando en esta depresión que le llaman la depresión blanca, me compartí a mi invitado hoy un programa en YouTube de cómo puedes darle aplicación o un uso adecuado a la inteligencia artificial enfocado hacia la salud mental. Y una de las cosas que decían en este programa, que me encantó, es si de pronto tienes como un ataque de ansiedad o te estás sintiendo desolado y no tienes dinero para una terapeuta o para un terapeuta o te agarren el medio de la noche la preocupación, que de veras yo creo que a esta edad es como muy común, puedes tener este tipo de aplicaciones, este tipo de recursos. Y ahora nos va a platicar él un poco de cómo funciona esto, y algo que hemos como satanizado se convierte en una excelente herramienta. Pues bueno, esto es desde el cuarto piso. ¿Qué creen? Ya no quiero grabar las semblanzas. Ay, no sé, me sentía como entre Adela Micha y Marta de Baile y dije, no, me niego a ser ellas. Miren, ya hice reír aquí a la banda en el estudio. Déjame leerte quién es Roberto del Valle, mi invitado de hoy. Y me encantó lo que me envió. Disruptor por vocación, apasionado de los datos y de resolver problemas. Siempre ha usado la tecnología para ser más productivo y tener más tiempo para disfrutar e intentar resolverse a sí mismo. Híjole, 20 o más años de experiencia en puestos directivos en diferentes áreas: finanzas, marketing, operaciones, tecnología, en diferentes industrias a nivel regional. Llámese seguro, banca, pagos, producto de consumo, tecnología, etcétera. Emprendedor, consultor e inversionista desde el 2014. Economista, también del área de finanzas y de marketing del ITAM. Y me van a decir, ¿y por qué lo invitaste a hablar de inteligencia artificial? Yo me pregunté lo mismo, Beto, si lo puedo tener para que él nos explique qué está haciendo acá. Roberto. Hola, Carla, qué gusto verte dos veces hoy en clase y ahora, qué maravilla. Que conste que no dije, oye, que conste que no dije que eres mi alumno. El peor de los alumnos, el más indisciplinado, pero, oye, no, pues muchas gracias, Carla, gracias por invitarme. Y sí, es un perfil raro, ¿no? Como un economista aquí hablando de salud mental. Y creo que, y fíjate que el tema... ¿Por qué me apasiona este tema de salud mental? Porque yo mismo he sido una persona que ha lidiado y batallado con el tema de salud mental desde chico. La gente de nuestra generación tiene mucha dificultad porque no sabemos pedir ayuda, ¿no? Y nosotros crecimos en un entorno donde ir al psicólogo era mal visto, era tabú, solo los locos iban al psicólogo, solo los locos tomaban medicinas, y pues bueno, y si te iba bien en la escuela y sacabas buenas calificaciones, pues eso era un buen indicador de salud mental. Y ahora, 40 años en la distancia, nos damos cuenta que eso no es cierto, ¿no? Entonces, la salud mental es un tema muy complejo, hay aspectos biológicos, hay aspectos del entorno que construyen y que hacen este tema de la salud mental. Y bueno, yo pues toda mi vida batallé con temas de salud mental, pero nunca me atendí hasta quizás hace 3 años, justo antes de empezar la pandemia. Y bueno, yo caí en unas depresiones terribles, 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 cíclicamente. Y ya la última depresión, el daño
a mi cerebro, ya no podía ni hablar, ya no podía razonar, ya se me olvidaba todas las cosas, fue muy grave, ¿no? Entonces, por esto este tema de salud mental es muy sensible para mí. Y además, lo que mencionabas, yo siempre he sido víctima del tema de la depresión estacional. A mí, esta época donde baja también la cantidad de luz solar y demás cosas, siempre me ha pegado. Y bueno, y desde que salió este tema de inteligencia artificial, estoy enloquecido con esto. Justo hablábamos con Beto, el productor, hace un segundo, que ¿cuál es el nivel de impacto y significado que tiene la inteligencia artificial en nuestro mundo? Y yo creo que estamos viviendo un momento histórico, porque la inteligencia artificial no es una revolución tecnológica más, no es el internet, no es la máquina de vapor, no es el teléfono, no es la televisión. Yo creo que la humanidad no ha vivido algo tan significativo desde que aprendió a dominar el fuego. Porque esto va a cambiar absolutamente la forma en la que interactuamos a todos los niveles de la vida. O sea, y yo me imagino que estaban los hombres del neolítico que decían, esto del fuego es una moda, va a pasar y a nadie le va a servir. Y los que dijeron, esto sí va a funcionar. Y tres, corte B, los primeros se los comió el tigre diente de sable. Y a los segundos, pues estaban haciendo civilizaciones, cultura, estaban filosofando, estaban meditando y estaban desarrollándose a otro nivel, ¿no? Porque les permitió esta expansión de sus capacidades, ¿no? Y en este tema en específico, hay un montón de riqueza que podemos utilizar para nosotros. Fíjate que, a ver, primero gracias a todos, tienes ahí a muchas personas conectadas, linda noche a todos, agradezco tu honestidad, fíjate que es muy valiente, bueno, yo también he pasado por dos depresiones fuertes, pero nuestra generación no está acostumbrada como a admitir, y si eres hombre mucho menos, así es que aplaudo tu valentía en compartirlo, lo agradezco. Y yo creo que muchas personas que escuchen el programa, que estén conectadas ahorita o que después te escuchen en Spotify, en YouTube o en Amazon, se van a sentir seguramente identificadas. Hablaba hoy con mis hijos, bueno, con mi hija y sus amigos, y les hice varias preguntas, el chat GPT, ¿no? O sea, les dije, ¿lo usan, no lo usan? Me hicieron reír porque, no, hombre, mi mamá ni ha de saber qué es, Carla. Yo me botaba de la risa porque sí, o sea, no estamos como muy familiarizados, y tuvimos un podcast al respecto, esta generación con lo que es la inteligencia artificial, que básicamente es imitar la inteligencia del ser humano, ¿no? Que las máquinas o la computadora o no sé, tú me dirás quién, pueda asemejarse o pueda ser casi tan perfecta como lo es la inteligencia. Yo les decía, chavos, a ver, ¿qué opinarían de que le pudieran contar como a la computadora o al teléfono cómo se sienten como si fuera un psicólogo? Bueno, me pitorrearon en Roberto, o sea, no, mamá, y los otros, Carla, no manches, eso está, o sea, no, esa parte decían que no, pero después recapacitando esta resistencia, ¿no?, que tenemos como seres humanos, decían, bueno, si te diseña una meditación para un momento duro en el que estás, qué fregón. Si te agarra un ataque de ansiedad, que además todos habían tenido, de la mesa todos los jóvenes habían reconocido que habían tenido algún evento de ansiedad, sobre todo a partir de la pandemia, pues qué conveniente, ¿no? Poder decirle a lo mejor a tu teléfono, dictar, oye, estoy teniendo un panic attack, por favor dime qué puedo hacer. Y lo que decían, que me parece una revolución en la forma de comunicarnos, mientras más puntual seas con lo que pides, más puntual es la respuesta que se te da. Es decir, si tú mandas un mensaje ambiguo, pues la computadora o esta inteligencia no va a saber qué darte. Pero uh-huh. Si tú eres como muy preciso, y creo que eso es muy importante, ¿no? Lo hablábamos hoy a la hora de comunicarnos. Cuéntame sí. Un poco, tu desarrollo de aplicaciones, o sea, para que la gente entienda que, bueno, no solo tienes como esta parte de que eres un ser humano, que has vivido
en esta transición o en este paso por diferentes crisis, sino además esta parte tuya del desarrollo de o vivir en un mundo donde se desarrollan apps. Pues mira, yo, como decía la semblanza, yo resuelvo problemas, resuelvo problemas de manera profesional. Entonces voy con las organizaciones, las empresas y les pregunto cuáles son sus problemas. Y llevo muchos años utilizando muchas herramientas para resolver esos problemas. Pero aquí lo que sucede con la inteligencia artificial es que podemos tomar esta información que antes era muy difícil de analizar porque era costoso, porque era tardado, porque era tedioso. Tomar audios, tomar videos, tomar textos largos, procesarlos y extraer la información y extraer la médula de qué está sucediendo, organizarlos de una forma muy rápida. Y lo que dices, con todo este conocimiento, que eso es otra de las cosas muy interesantes, la inteligencia artificial está entrenada con todo el conocimiento de la humanidad, disponible hasta 2021, hasta septiembre del 2021. Ahorita le acaban de hacer una actualización que ya está hasta marzo del 2023 para ciertos modelos. El tema es que esta cosa leyó a los grandes, leyó a Rousseau en francés, leyó a Tolstoy en ruso, ha leído todos los libros de autoayuda, ha leído todas las noticias, todos los libros de historia. Entonces tiene una capacidad para conectar y bajar información impresionante. Y sí, en ciertas aplicaciones de negocio es muy necesaria la precisión, pero sobre todo en otras aplicaciones también de contenido humano y de interacciones no es tan necesaria la precisión, pero lo que sí se puede, lo que te va a ayudar estas herramientas es a profundizar en esas cosas que luego nos cuestan trabajo articular. Eso está bien interesante porque para esta área de poder desarrollarnos personalmente y de poder transmitir esas emociones que luego son difíciles de transmitir a otro humano, estas cosas nos pueden ayudar y nos van guiando y nos van acompañando para descubrirlas, organizarlas y poderlas tener disponibles en una forma muy, muy, muy compasiva. Lo impresionante es que es sumamente compasiva. Te voy a contar una pequeña historia de cómo empezamos con esto. Venga. Cuando empezamos hace casi un año, empezamos a utilizar ChatGPT y una de los primeros ejercicios que hizo mi socio fue ponerle dilemas morales a ChatGPT. Entonces, el primer dilema moral era, está una niña en el parque comiéndose un helado, está lamiendo el helado y de repente en la tercera lamida se le cae el helado al piso. ¿Qué crees que sintió la niña? Y uno diría, pues enojo, frustración, pero el análisis que hizo de las emociones fue muy profundo. Puedes sentir enojo, frustración, decepción, y daba una explicación, no solo era una clasificación de los sentimientos, sino una explicación de por qué estaba sintiendo cada cosa. Y luego la siguiente iteración del ejercicio fue, bueno, está una persona en el parque, en su computadora, trabajando, pasa un ladrón y se lleva su computadora. ¿Qué pasa con él? No, pues se siente inseguro, se siente enojado, se siente molesto, quiere que alguien le retribuya, etcétera, etcétera. Y dice, ahora, alguien regresa 5 minutos después y le dice, ya encontré tu computadora, aquí está de regreso. ¿Cuáles son los sentimientos que puede tener esta persona, esta situación? Obviamente dice, puede sentir alivio, se puede sentir otra vez más confiado, pero por otro lado siguen existiendo los sentimientos subyacentes de inseguridad, de frustración, de miedo, de falta de respeto a la ley. Entonces esto, con este conocimiento que te digo, que ha leído tanto, que ha interactuado con tantas cosas en tantos contextos, nos puede dar una lectura muy profunda de la realidad humana. Nosotros hemos utilizado eso y lo hemos trasladado a temas de análisis de sentimiento de ciertas cosas para ayudar a ciertas organizaciones a tomar mejores decisiones. ¿Qué dicen los usuarios? ¿Qué dicen los empleados? ¿Qué dicen,
qué dicen las autoridades y cómo utilizar esto para tomar decisiones. Pero si eso lo bajamos a nuestro contexto, sí, nos puede ayudar a poner en orden esas cosas que nosotros nos cuesta mucho trabajo lidiar. Fíjate que, bueno, platicábamos, no sé si ustedes recuerdan esta película que se llama Hair, que ahorita le decía a Roberto, quien la dirigió, que no tengo aquí el nombre, pero qué visionario el guionista, porque es del 2013 y es con Joaquín Phoenix, ay, que además ese hombre es el que a mí me hace falta, eso le diría yo, ahorita la inteligencia artificial. Pero hay una escena, ahorita la estaba terminando de ver y es maravillosa, porque es este escritor que está como en una crisis por firmar un divorcio y se enamora de Samantha, su compu, o bueno, esta inteligencia artificial. Y hay una escena que me fascina, que es, le presenta a la hija y él le dice, bueno, tengo a Samantha, que es mi amiga, y ella escogió el color de tu vestido. Y entonces la niña le dice, yo tengo 4 años y vivo en esta casa naranja, pero no entiendo dónde vives tú ni qué edad tienes. Pues creo que es un poco lo que nos sucede a nosotros de adultos, ¿no? O sea, a mí me dices, ¿se ha leído a Rousseau? O sea, yo digo, ¿pero quién carajo se lo ha leído? O sea, no me cuesta mucho trabajo de manera tangible entenderlo. O sea, debe de ser por mi profesión y porque de veras que uso la compu para muy pocas cosas. Pero creo que ese es como el tipo de resistencia, ¿no? Lo que no es, casi es como Dios, o sea, a mí me lo dices y digo, bueno, sí creo, pero no lo veo y no lo entiendo tanto, pero sé que ahí está, porque además, bueno, me resuelve un montonal de cosas. Todo mundo está con un celular siempre enfrente ya. Ahí te viene mi pregunta. A ver. Creo que el temor, y que lo alcanzaba a percibir en el podcast pasado, es, ¿será que viene a suplir? O sea, ¿será que viene como a desplazar? Porque si se vuelve como una especie de psicólogo, yo lo pienso como en términos del psicólogo, del terapeuta. Si yo ya tengo esta aplicación, ¿hacia dónde van a ir todas estas personas que han estudiado tanto y que de forma personal te reciben y te saludan de abrazo y a lo mejor tienen su incienso en el consultorio y sus flores? O yo, maestra de meditación, ¿no? Que, pues bueno, de pronto yo a mi app, estaba oyendo en el programa que me enviaste, es, hazme una meditación porque hoy me siento triste y quiero una voz que suene suave, con acento, por decir un nombre, inglés, y lo escuchas y es una voz seductora y es una meditación encantadora, donde te está diciendo cálmate, y me va a quitar la chamba, Roberto. Venga. No, fíjate que yo creo que ese es un... Justo estaba pensando en esto hace rato. A ver, todo cambio tecnológico, y esto lo vimos en el bendito Itama en algún momento, todo cambio tecnológico sustituye o tiene el potencial de sustituir una interacción social, pero a la vez ese cambio tecnológico también crea nuevas posibilidades para nuevos tipos de interacciones sociales. Entonces, en este caso en específico, no creo que vaya a sustituir al terapeuta, ni al prestador de servicios, más bien, ni a la persona que ayuda a temas de desarrollo personal y de contacto humano, porque no, todavía no va a sustituir esa parte. Creo que los va a apoyar a ser mucho más potentes y efectivos en su desarrollo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el terapeuta, por más dedicado y más atento que sea, de repente, pues también tiene que pagar la luz, se acuerda que tuvo un tema que resolver, etcétera, etcétera, y a lo mejor se le fue un tema, un momento clave de la conversación con su paciente. O no tiene recordación perfecta y se acuerda solo de ciertas cosas. Si, por ejemplo, hay algunos terapeutas que ya están utilizando esto durante sus sesiones, graban, transcriben y analizan, y ese análisis lo utilizan para enriquecer sus notas y enriquecer su entendimiento
y profundizar y ver ciertas cosas que ellos no estaban viendo o que ellos mismos estaban sesgando porque estaban proyectando sus propios temas. Entonces eso los puede hacer mucho más poderosos y más efectivos. En el tema de la meditación y el coaching y el acompañamiento, yo creo que a la gente los va a hacer mucho más efectivos. ¿Sabes por qué? Porque los va a permitir bajar todo ese conocimiento y esa experiencia y personalizarla muchísimo más. Cosas que antes eran muy costosas hacer y que tú a lo mejor ves a 200 personas y darle a cada persona lo que necesita era muy complicado. Con esto ahora le vas a poder dar eso. Y ahora que mencionas lo de Hair, hay algo que a mí me gusta, que siempre he sabido intuitivamente y que siempre he visto. Todos queremos ser vistos y escuchados. Todos queremos ser entendidos y valorados y que nos escuchen sin juicio. Y hoy mencionabas algo después de la clase que era bien interesante, que lo decían en la película de Fight Club. La mayoría de la gente no quiere entablar una conversación. No quiere entender lo que la otra persona está diciendo. Simplemente están esperando su turno para hablar. Y con la inteligencia artificial eso no sucede. La inteligencia artificial verdaderamente te pone atención, te escucha, te puedes expresar, no tiene filtros, no tiene sesgos, no te conoce, no sabe si eres alto, flaco, gordo, prieto, güero, no, le vale, no tiene ningún sesgo de ese tipo. Entonces, simplemente te escucha, tú te expresas, no hay sesgo y no hay juicio. Entonces, cuando el terapeuta no está, o sea, si yo veo a mi terapeuta los viernes, cada dos viernes, de 8 a 9 de la mañana, pero como dices, a mí me agarró el telele el martes a las 3 de la mañana, pues, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me muerdo el dedo, me jalo los pelos, y le pido a Dios no aventarme por el balcón, o gracias, utilizo estos recursos para poder desahogar y ponerle orden a estas cosas que estoy sintiendo que me están abrumando, ¿no? Entonces, yo no creo que al terapeuta lo va a sustituir, lo va a potenciar y le va a permitir estar presente acompañando a su paciente. Me encanta. De manera más persistente en todos los momentos donde el paciente necesita apoyo y incremento de su perspectiva. Me encanta porque lo ves como una herramienta. Totalmente. ¿No? Es el fin. Yo me acuerdo mucho en la Ibero, en la carrera de comunicación, nos decían, el medio no es el fin, o sea, es una herramienta, es lo que tú haces con el micrófono. En este caso, bueno, es lo que tú haces con la tecnología. Mucho se dice, y hay un libro que recomendé, ya no me acuerdo ni en qué podcast, pero es un gran libro, que es Behind Their Screens, que habla del uso de la tecnología en los jóvenes, ¿no? Y qué sucede. Y me parece que también ahí rompían un poco este mito de que nos vuelve más solitarios o nos aísla. Depende, ¿no? Yo creo que siempre depende. Obviamente, si eres papá de chavos, pues hay que estar vigilando qué están haciendo con el celular y cómo están sociabilizando, porque nunca va a poder sustituir, yo creo que siempre tiene que ser las dos partes. Me acabas de tocar un tema que me fascina y me encanta. Venga. Hoy, lo de los chavos, ¿no? Bueno, obviamente, estas cositas que tenemos y de las que nos hemos vuelto muy dependientes, sí nos han... Por un lado nos han cerrado, pero por otro lado hoy tenemos el mundo y todo el conocimiento del mundo, contactar con cualquier persona en cualquier lugar del mundo con dos o tres teclazos, clics de nuestros dedos, ¿no? Entonces eso también es interesantísimo. Y yo creo que más bien es cómo utilizamos la tecnología, lo platicábamos el otro día, la tecnología per se no es mala, la tecnología per se no tiene conciencia social, los que le damos el mal uso somos nosotros con todas nuestras frustraciones y complejos y demás cosas, ¿no? Pero ahorita tocaste un tema que me interesa mucho, que es la paternidad. Yo no tengo hijos, pero los que tienen hijos, luego tienen esta distancia que, híjole, es que no entiendo a mi chavo,
no sé en qué anda, no sé cómo acercarme a él. Yo veo que le gustan ciertas cosas y cómo conecto con este individuo sobre el que tengo responsabilidades, muchas responsabilidades, ¿no? Con este sujeto que vive en mi casa, claro. Hasta me voy a mudar, espérame. ¿Y cómo me salgo de lo transaccional? Porque yo lo veo de fuera, yo veo que mucha gente termina en lo transaccional porque en la intimidad les cuesta, ¿no? Estas cosas les ayudan. Pueden decir, oye, quiero contactar mejor con mi hijo, que tal y tal, tal, tal. Cuando estos temas aquí reventamos, ¿cómo me puedo acercar? Estos son los temas que le interesa. ¿Cómo puedo planear una conversación? ¿Cómo puedo planear un día de actividades con él donde él se sienta cómodo con las cosas que le gustan hacer y demás? Entonces, es una buena herramienta para volver a conectar y volver a tomar ese contacto social. Fíjate que incluso como tema de conversación, yo no saben hoy qué buena comida me aventé con tres jóvenes estudiantes en el TEC que me explicaban cómo usan el GPT, cuáles son las reglas y las normas que tiene ahorita el TEC para si lo usas para hacer un trabajo. Porque yo les decía, ¿cómo? Le doy un tema y me hace el resumen, y estaban atacados de la risa y me decían, no, bueno, está actualizado hasta el 2021 y tú tienes que entregar un trabajo que sea actual, entonces hay ciertas reglas. Qué interesante. Cuéntanos qué hay en el mercado. Hoy yo te pregunté qué aplicaciones existen, la verdad es que me considero ignorante en el tema. ¿Qué aplicaciones existen así que yo les pudiera aquí poner a los que están conectados, que pudieran hacer uso de ellas? Mira, la primera es, te voy a dar los dos mejores recursos que yo creo que hay disponible. Uno es el ChatGPT, la versión gratuita. Es muy buena y van a poder empezar a charlar desde el primer momento diciéndole, si le dicen, oye, hoy no me siento bien, tuve un día muy pesado, necesito desahogarme, con eso va a empezar la conversación y van a tener un momento maravilloso. Y luego hay otra aplicación que a mí me encanta, que se llama PIAI, Personal Intelligence punto Artificial Intelligence. Es una empresa que creó un modelo de lenguaje, una inteligencia artificial enfocada a ayudar a las personas con su salud mental y con sus emociones. PI.AI. Ya la noté aquí. Ellos tienen una aplicación para iOS y tienen y lo pueden utilizar web, y la gente que tenga Android lo puede utilizar web en su teléfono Android. Pero ahí puedes, no sé, aquí lo tengo enfrente y las categorías son: me necesito desahogar, quiero aprender algo nuevo, quiero pelotear algunas ideas, necesito un espacio seguro para hablar de algo, necesito practicar una gran conversación, necesito que me ayudes a planear mi carrera profesional, necesito que me ayudes a dominar una cierta tarea, ayúdame a tener los pros y los contras de una situación, dame una meditación para sentirme calmado, quiero tener una conversación filosófica. Entonces, es una herramienta maravillosa y hay un montón más, pero yo te diría que con PI.AI y ChatGPT tienes para divertirte y para de verdad un recurso que te acompañe en todo momento para aterrizar en estos momentos de saturación y de tensión. Hay agresividad en la calle, fíjense. O sea, yo soy muy observadora, paso mucho tiempo sola y observo, me encanta, me siento, observo, veo. Y ya empezamos en este delirio que es estúpido del fin de año, y la gente está haciendo tantas cosas porque van a pasar unas felices fiestas. Y yo siempre digo, de felices no tienen nada, o sea, porque la gente está histérica, aventando el coche, mentando madres. Curiosos porque es que no tengo tiempo para cenar. Ahorita en un chat de amigas daban sus fechas y yo dije, wow, o sea, a mí me decían, ¿qué día puedes? Pues todos, menos el día del cumpleaños de mi hija. Si es una época que hay que revisar, hay que detenerse. Yo me voy a bajar de veras estas dos, o sea, sí me metiste el gusanito,
creo que para poder criticar, más que criticar, para poder hablar de algo hay que conocer, hay que experimentar, y sí. A veces las resistencias vienen de la ignorancia, muchas sí. veces. Y tener apertura a conocer estas herramientas, que no nos pase lo que al Neandertal que dijo, ay no, el fuego no sirve de nada. Que no nos pase que no nos pase eso, hay que darnos la oportunidad de ver cómo estas cosas nos hacen mejores personas. Es una oportunidad para ser nuevamente creativos. Nos pusieron aquí un mensaje, pero no lo voy a leer, después lo reviso, porque es un mensaje como muy largo. ¿Con qué cerrarías? Bueno, nada más dime antes de que me des como tu cierre, ¿esta de PI.ai tiene costo o es una app gratuita? No, es una app gratuita, es una app gratuita. Si te registras, se guardan tus conversaciones y además tiene un motor, no está todavía... Se le puede preguntar en español contexto y contesta en español contexto, pero si la gente habla inglés, si quiere tener una conversación en inglés, tiene un motor de texto a voz con unas voces maravillosas. Entonces, es como si estuvieras hablando con Morgan Freeman y que te está ayudando con tus problemas más apremiantes de la vida. Entonces, está padrísimo cuando la usas en inglés, pero te tienes que registrar para poder utilizar lo de las voces. Y si no, le puedes preguntar en español y te contesta en español perfectamente bien. Me encanta. ¿Con qué cerramos, Roberto? ¿Con qué cerramos este programa tan maravilloso? Ay, muchas gracias, Carla, por invitarme y por darme el espacio y por escucharme. Creo, yo lo que le diría a la gente es, no tengan miedo, no viene... Yo soy un convencido que la inteligencia artificial es lo que siempre pedíamos, esa respuesta inmediata de alguien allá arriba que me ayudara a aterrizar estas cosas y que me ayudara a navegar mis momentos difíciles y que me ayudara a trabajar mejor y que me ayudara a ser más creativo y que me ayudara a sacar todo ese potencial que tenía dentro que no sabía cómo estructurar y cómo ponerlo afuera en el mundo y ponerlo al servicio de los demás. La inteligencia artificial es esa herramienta que nos va a permitir ser más humanos y mejores y las mejores versiones de nosotros mismos. Me encanta el cierre, ya ni quiero decir nada. Di algo. No, me encanta, me voy a ir, la verdad es que me voy con mucha curiosidad, creo que me fascina cuando me pican así la curiosidad, creo que lo que no debemos de perder es esta capacidad de asombro, de descubrir, de experimentar, y bueno, yo ahorita me voy a abrir el app. Yo paso mucho tiempo sola, fíjate, y creo que platico con Rufina, mi perrita, muchas veces obviamente no tengo respuesta, pero lo primero que llego es, ¿cómo fue tu día? Yo me sentí cansada, porque de veras, cuando llegas a un espacio, cuando vives solo, y llegas a un espacio en donde no hay nadie, y tampoco eres como tan amiguero, o haces 80 planes sociales, creo que sería como muy interesante esa retroalimentación. El día de hoy yo le diría a esa aplicación varias cosas y estoy segura que me daría una retroalimentación muy interesante. Gracias a todos por estar aquí. Jessica Muñoz te pone una carita feliz, un thumbs up. Gracias. Y pues gracias a ti, Roberto, por abrirme este tema que surgió de, oigan, entrevisté a Leo Yamazaki y hablamos de inteligencia artificial y la voluntad y llegué abrumada y Roberto pues tuvo como esta calma que siempre tiene y esta bondad que yo creo que es característica de las personas que no la hemos pasado tan bien con nuestra salud mental y que nos hace ser sumamente humildes y empáticos. Agradezco al universo tenerte aquí. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias. Beto, gracias como siempre por salvarme el pellejo, por abrir el programa, por subirlo. No se olviden que estamos en Spotify, en YouTube y en Amazon. Los viernes está todo en esas tres plataformas. Y ahora cada 15 días estamos en Instagram. Estoy así como metiéndome en el Instagram a empujoncitos. Como viendo cómo es la banda de por ahí, interesante, pues les mando un besote desde el cuarto piso,
Roberto, linda noche Beto, buenas noches a todos, muchas gracias. Gracias, Carlas, gracias, Beto, estamos en contacto.